que ha sido fiel en cuidar de la casa de Dios, su casa nunca ha estado pobre. Su casa nunca ha estado descuidada. Y lo que el Señor nos puso es, conforme cuiden de mi casa, así cuidaré de vuestras casas. Y no vendrá sequía sobre vuestra tierra. No habrá sequedales. No habrá miseria. No habrá escasez. No habrá saco roto. Habrá abundancia. Por cuanto usted se preocupa por la casa de Jehová. Esto es lo que dice la palabra. Si tú y yo comenzamos a apartar buena ofrenda y a traer los diezmos a la casa de Jehová, y lo digo no solo por los de casa, sino por los que estamos de visita, para que esa fe se aumente en usted, no porque usted lo ha dejado, sino para que con gozo lo continúe haciendo. Usted continúa haciéndolo, porque la bendición, la promesa de Jehová está, que Él abrirá las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo le invito que esta noche usted traiga una ofrenda y que usted sienta que es una ofrenda de lo mejor de lo que Dios le ha dado. Ya que estamos en un lugar de primera reunión y de primicias. Pase, traiga su ofrenda al alfolí y después vamos a orar por ellas cuando estén ya en el alfolí. Para la gloria de su nombre. Para la gloria de su nombre. Para la gloria de su nombre, Padre, recíbalo. Y declaramos que así como dice su palabra, al que siembra abundantemente, abundantemente usted le dará. Y al que siembra escasamente, escasamente cosechará. Padre, creemos que por la palabra de fe que usted nos ha dado esta noche, no sembraremos más escasamente. Hoy hemos dado conforme hemos tenido. Pero cuando vengan esos salarios remunerados, Padre, apartaremos ofrendas remuneradas, apartaremos nuestros diezmos para usted, de lo primero apartaremos para usted, no las sobras, porque su palabra dice que de lo primero se le dé a usted, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús le damos gracias. Reciba la gloria, Padre, reciba la gloria, Hijo, y la gloria, Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Dele fuerte palmas al que vive. Aleluya, puede sentarse un momento, unos minutos, el número 3 lo alista, hermano.
Al Señor,
Y eso amplificaba el sonido. Antes no había ni cortinas atrás, así. Poco a poco el Señor ha ido dando, levantando, y nos hemos ido gozando. Y hoy Dios nos tiene aquí, y de aquí sabemos que dentro de no mucho tiempo, el Señor también nos va a llevar a otro lugar. Porque es el Señor que abre las puertas. Las luces de atrás, por favor, las encienden, hermanos. Hermano Milton, gracias. Vamos a dar en este momento a la palabra del Señor para que nos ministre la palabra. Quiero que usted, pues, los niños menores de 10 años que están aquí pueden pasar en orden para arriba, despacio ahí, porque hay unos cables ahí arriba. Salgan por aquí, despacio. Los niños menores de 10 años van a tener una clase ahí, con cuidado el cable ahí. Gracias. Gracias. Aleluya, gloria al Señor. Quiero dejar al pastor Alan Meoñez, quien es un pastor, es amigo y en el puerto una autoridad. Dele un fuerte aplauso al Señor por la vida del siervo. Él es el vicepresidente de la Asociación de Pastores también. Y nos gozamos, pastor, tenerle con nosotros. Aleluya. Que el Señor le bendiga. Que el Señor le bendiga. Ah, hoy sí creo que escuchó. Es una bendición. Nosotros, hoy sí nos agarraron en curva. Tenemos, desde las 5 de la mañana, estamos en la casa del Señor. Aleluya. Y cuando el siervo me dijo, ya el Señor me había puesto esa inquietud. Y yo le dije, Señor, yo quiero vivir para ti. Lo que tú hagas, tú sabes lo que haces con mi vida. Aquí estamos, quizás si me miro un poquito cansado, no se preocupe, pero el alma y el corazón lo tenemos dispuesto para el Señor. Dios es bueno. Dígale que está a su lado, Dios es bueno. Viera que lo otro es, no me han dicho cuánto tiempo, yo aunque esté cansado, pero hablar del Señor para mí es una pasión. Amén. Y para hacer una vigilia, pues es el tiempo más preciso, alabado sea el Señor. Pero Dios es fiel y Él siempre tratando de querernos dar más de lo que usted y yo nos merecemos. ¿Sabía usted eso? Yo no me merecía esto. No sé, tal vez usted sí, pero yo no me lo merecía. Servirle al Señor para mí hoy es el mejor deleite que puede existir. Cuando yo miro este tipo de situaciones, digo, Señor, ayúdame a honrarte, por favor. El hermano me dijo, hermano, se va de saquito y todo.